diagnosticaron la enfermedad cuando tenía 11 años, o sea, muy, muy pequeñita. El 2004 me van trobar un càncer, un linfoma, no Hodgkin. I, clar, el 2005 pues, ja em van fer quimio. La me van fer a Mallorca. I ja la segona quimio, ja en el metge, ja em va dir, tens un ronyó que no te va bé. Me diagnosticaron la enfermedad hace más o menos 12 años. Mis síntomas fueron... empecé a dejar de comer, bueno, porque perdí el apetito. Por las mañanas tenía muchas náuseas siempre. Luego además me salieron unas manchas en las piernas, como unas púrpuras. Y el síntoma más claro, que fue el detonante que me hizo ir a urgencias y todo, fue que cuando iba al lavabo a orinar, el color de la orina era como chocolate, como una Coca-Cola. Bueno, mi vida no cambió mucho porque no, yo me sentía siempre bien y, en fin, el único problema fue que, claro, la enfermedad iba avanzando y, bueno, tenía que hacer un cierto régimen, tomar alguna medicación más, pero lo llevé bien hasta que me diagnosticaron que tenía que hacer diálisis. Hay dos tipos de diálisis, que sería la hemodiálisis, que es la que hago yo, y luego está también la diálisis peritoneal. Entonces, las diferencias entre una y otra, la hemodiálisis se hace, tienes que ir a algún centro a hacértela, entonces son 3 días a la semana, yo en mi caso hago 5 horas, y luego, aparte de esta diálisis, está también la peritoneal, que esta la puedes hacer en casa. Pero la diferencia es que en lugar de hacer una fístula en el brazo, lo que te hacen es te ponen un catéter en el peritoneo. Lo único que tengo que tener cuidado es amb el menjar. Poca sal, bullit les coses 2 vegades, una amanida, si te vol fer una amanida a les 11 has de pensar si vols amanida, perquè l'has de posar amb aigua. Per això són coses que s'aprenen en 15 dies. Porque tenemos que controlar sobre todo el potasio, el fósforo, la sal, porque además solemos ser hipertensos, al menos en mi caso soy hipertensa también. Que lo tome con tranquilidad, porque es una enfermedad que no te imposibilita de hacer otras cosas, solo que, bueno, tiene que cuidar mucho, eso sí, cuidar mucho el régimen, en fin, tomar la medicación como en cualquier enfermedad, ¿no? Yo le diría lo primero que tenga mucha paciencia, eso es lo primero, porque es una enfermedad que vamos a tener toda la vida. Entonces, sí que es verdad que tienes épocas buenas, pero luego las malas pues hay que intentar llevarlas lo mejor posible. Pues que no patesqui tant, o sigui que lo único que ella ha de ser una miqueta metge per ella mateixa.